Bienvenidos a En Familia, el programa que le da información y recursos a nuestra comunidad latina. En el día de hoy tenemos un programa supremamente especial porque vamos a estar hablando con una de nuestras compañeras de la oportunidad sobre los programas que tenemos. Como saben, la oportunidad es una organización que sirve a la comunidad latina y está sirviendo por unos 25 años. Para el día de hoy tenemos a Liliana Casanacli, con la que estamos invitada para que nos comparta. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Eloisa. Liliana, ya sabemos que hay muchísimo que hablar sobre la oportunidad, los programas y todo lo demás, así de que vamos a, para empezar, si nos compartes un poquito, ¿cuáles son los programas que tiene la oportunidad? Bueno, la oportunidad tiene varios programas. Uno de esos es el programa de padres. Otro es el programa de jóvenes y liderazgo. Otro es el programa con los niños, se llama El Camino. Tenemos también el programa de educación temprana de la niñez, que es el Literacy. Y estamos comenzando un nuevo programa que es para jóvenes profesionales. Y también tenemos el programa de violencia doméstica, que no trabaja directamente con él, pero que también existe en la oportunidad. Bueno, para enfocarnos un poco, Liliana, háblanos por lo menos un poquito de cada uno de estos programas con los que tú trabajas. Trabajas con los programas para niños, para jóvenes y para padres. Háblanos un poquito sobre cada uno de estos programas, como cuál es el objetivo. Ok, el programa para niños es un programa que se llama El Camino. Es para niños de kinder a quinto de primaria. La idea es ir a las escuelas públicas donde están la mayoría de los niños latinos y decirles a ellos acerca de sus tradiciones, sus valores. Las clases son en español. Y también decirles a ellos acerca de la comunidad, de la familia, el valor de la familia y también que ellos sepan cómo verse a ellos mismos. O sea, trabajar con los niños en diferentes aspectos de sus vidas, como le estábamos hablando antes de comenzar el programa, sobre yo, mi familia, mi comunidad, ¿verdad? Exacto. Ahora, con los jóvenes más o menos es parecido. Háblanos un poquito sobre el programa de jóvenes. Bueno, el programa de jóvenes también quiere como darle las herramientas a los jóvenes para que los jóvenes triunfen sin que pierdan sus valores latinos. Entonces, depende del enfoque del programa, está el nombre de él. Por ejemplo, si es un programa con solo jovencitas, va a ser el programa de niñas fuertes. Chicas fuertes, chicas, claro. Fuertes. Si es con jóvenes y más enfocado en liderazgo, se llama jóvenes embajadores latinos o jóvenes y liderazgo. Y si es un programa más enfocado en carrera y herramientas para triunfar profesionalmente, se llama Jóvenes Profesionales. Y sé, Liliana, que vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ese programa porque esa ha sido una de las iniciativas que tú has traído a la oportunidad, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora, hablando con el programa de jóvenes, también tenemos la Conferencia de la Paz. Y no trabajas directamente coordinando la Conferencia de la Paz, pero también está ese programa. O esa actividad especial, por decirlo así. Ahora, dinos un poco sobre el programa de violencia doméstica, aunque no trabajas directamente con él, pero un programa que también sirve a las familias con las que trabajamos. Sí, el programa de violencia doméstica tiene dos enfoques. Uno es con los padres que quieren voluntariamente ir a tomar como clases que les ayuden a manejar el enojo para evitar justamente problemas de violencia doméstica. Esa es la parte preventiva. Claro. Y la otra parte es la parte después, trabaja con los ofensores, las que ya tuvieron problemas. Entonces los condados envían personas que para que ellos aprendan a como el comportamiento que deben tener, los porqués y cómo pueden mejorar. Claro, y se trata, como dijiste muy efectivamente, está el área de la prevención y el área de la intervención. Entonces, ya para prevenir la violencia doméstica, etcétera, hay una programación, y con los ya que cometieron esa ofensa, entonces para ayudarles, se les da la educación, las herramientas y también que el grupo sirve como un grupo de apoyo para que ellos entiendan que no están solos y que no son los únicos ni los últimos que van a estar en esa situación. Pero lo importante es de que sepan y que obtengan la educación, las herramientas y el apoyo para que ellos puedan salir de esa situación y traer paz y relaciones saludables en sus familias, en sus hogares, con la pareja, con los hijos, ¿verdad?
Sí, exactamente. La idea es, a través de mejorar ellos mismos, si va a mejorar la relación con su familia en general va a salir adelante y la comunidad en general se va a beneficiar de todo esto. Exactamente. Entonces, es importante aclarar de que la oportunidad trabaja con todos los miembros de la familia. Hay organizaciones que se enfocan solamente en ciertos grupos de la familia, pero es con los niños, los jóvenes y los adultos. Entonces, servimos a toda la familia, porque entre más miembros de la familia servimos, mejor es el impacto. El impacto es mucho mayor en trabajar con esas familias. Bueno, ahora, enfoquémonos un poquito sobre el programa de padres, Liliana. Okay. Entonces, ¿dónde se ofrece el programa de padres? Los programas de padres se ofrecen en tres lugares, en la sede de la oportunidad, en las escuelas, en algunas escuelas públicas y en algunos charter schools. Excelente, o sea que la programación va a donde la comunidad está. Esa es la idea. Se le hace flexible para que ellos tengan acceso a participar. Ahora, ¿se cobra para estos programas? Son absolutamente gratis. Nosotros sabemos que estamos trabajando con personas de bajos ingresos, pero que necesitan que nosotros les ayudemos a darles esas herramientas y prevenir antes de intervenir. Claro. Y en el programa particularmente de los padres, ¿cuál es el objetivo general de ese programa? Bueno, la idea es que le demos los recursos, las herramientas a los padres para que ellos ayuden a sus hijos a salir adelante. Básicamente es eso, y este salir adelante puede ser salir adelante en la escuela, salir adelante como persona. Y eso tiene varios componentes. Me alegro mucho que hayas clarificado o hayas expandido un poquito sobre eso, porque a veces no sabemos qué es lo que queremos decir con tener éxito o salir adelante, pero estamos hablando, como tú lo pusiste bien, somos seres humanos y tenemos muchas áreas en nuestra vida, como dice el aspecto holístico. Entonces, trabajamos en el área con las personas en su aspecto social, emocional, en el aspecto del área económico, el aspecto educacional, etcétera. Bueno, entonces cuando trabajamos con los padres, Liliana, inicialmente me comentaste sobre el programa de educación temprana. ¿Cómo están conectados esos programas? Bueno, verás, cuando tenemos los grupos de padres, y ya sabes que trabajamos con latinos, generalmente los padres, las madres latinas, la mayoría son madres, traen a sus hijos, no van a dejar a sus hijos solos. Entonces, tenemos a los niños ahí. No queremos que los niños estén ahí solo jugando o, digámoslo, perdiendo el tiempo. Queremos guiarlos, queremos ayudarlos. Los años más importantes para que los niños aprendan son los primeros años de su vida. Entonces, por eso la oportunidad diseñó un programa de educación temprana donde ayudamos a que los niños adquieran esas habilidades y que aprendan rápidamente, mientras que trabajamos en el otro salón, por decirlo así, con los padres. O sea que es excelente porque está, como se dice, el impacto es doble. Ahora, es básicamente para ayudarles a los niños a que aprendan a leer y a escribir temprano, básicamente, ¿no? Bueno, sí, básicamente, también como a que expresen sus emociones. Exacto. Es una parte súper importante. Es una programación que está obviamente con el aspecto, todos los programas, no solamente es el aspecto cultural y el aspecto bilingüe o del idioma, que puede ser en español o puede ser bilingüe o a veces Spanglish, depende como... Exacto, lo que se necesite. Y lo que la persona se sienta cómoda. Con referente al programa de padres, entonces, se le da la educación, se le da las herramientas. Cuando hablamos de educación y herramientas, por lo menos, Liliana, compártenos cuáles son algunos de los temas que tú tocas cuando estás coordinando o facilitando en los grupos de padres. Tenemos varios temas. Uno de ellos es la parte de la relación con la escuela. Generalmente los padres no saben cómo interactuar con el sistema escolar, no saben cómo monitorear o el avance el de sistema, sus hijos. Navegarlo, como le dicen. Navegarlo. Dicen, lo primero que preguntan los padres cuando ven a los profesores es, ¿y si ha portado bien? Como si no hubiera más que preguntar, ¿no? La idea es que ellos aprendan a hablar con los profesores, hagan preguntas que valgan la pena. Si hay algo que no les gusta, no solo de... no de los profesores o el sistema escolar, sino todo lo que está relacionado con eso,
¿cómo ellos pueden llevar su preocupación o sus sugerencias a donde los vayan a escuchar en el sistema escolar? Entonces, esa es una parte. La otra parte es, sabemos que muchos de los padres que están viniendo aquí no están muy preparados. Muchos de ellos llevan solo consigo segundo o tercero de primaria. Entonces, se les hace un poco difícil ayudar a sus hijos con las tareas o asumir ciertos retos, ¿sí? Entonces, les decimos dónde pueden encontrar recursos, consejería, personas que le ayuden a los niños a hacer la tarea, cómo usar la biblioteca, por ejemplo. Excelente. Esa es la parte de educación, ¿no? Obviamente hay más componentes, eso también depende del grupo de padres con el que estemos. Ahora, estoy asumiendo, cuando me dices esto, Liliana, de que por lo general los padres escogen los temas que ellos quieren explorar en las clases, ¿no? Exacto, ellos escogen. Nosotros damos una guía, obviamente, claro. Pero ellos escogen y generalmente escogen cosas que ellos no saben o que necesitan reforzar. Claro. Por ejemplo, la vez pasada ellos querían saber más de nutrición. ¿Qué es comer saludable? ¿Cómo es que nosotros, es porque nosotros estamos más de gorditos y tenemos más diabetes? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nosotros trajimos una persona de la Universidad de Minnesota que les explicó exactamente cómo balancear su dieta, dónde comprar la comida más económica, cómo prepararla rápidamente, qué es el calcio, qué es... Excelente, porque cuando estamos hablando de la programación, estamos hablando de cosas prácticas, de que los padres van a aprender y que los van a poder aplicar en su vida. Y ese tema, aunque no lo vamos a explorar el día de hoy, ya lo hemos explorado anteriormente, el tema de la salud, de la obesidad y la diabetes en nuestra comunidad latina, lo hemos explorado ese programa en una manera bastante extensiva. Sí está afectando a nuestra comunidad, así que eso me parece excelente, que no solamente es el área de educación, pero también hablamos del área de la salud. Me imagino inmigración es uno de los temas más populares, ¿verdad? Háblanos un poco sobre los, como le dicen, los forums de educación, sobre la inmigración. Bueno, eso va como en la parte legal. Entonces, cuando hablamos de inmigración, hablamos desde... ¿Cómo usted puede aplicar a una green card? ¿Qué pasa si yo soy inmigrante, no tengo papeles? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Cómo puedo pagar los impuestos? Todo lo que esté relacionado, ¿puedo trabajar, no puedo trabajar? ¿Cómo proceso mi permiso de trabajo? Ahora que está la nueva ley donde los jóvenes que están estudiando pueden adquirir un permiso para seguir estudiando, puedes ir al college y fuera de eso tener un trabajo, una visa de trabajo temporal, también se les está hablando de esto. Excelente. ¿Y dónde pueden conseguir? Nosotros no queremos rearmar la rueda, sino queremos conectarlos con los diferentes recursos, para eso estamos. Ese aspecto es muy importante que lo hayas mencionado, Liliana, porque a veces no podemos, y eso lo sabemos, ninguna organización puede cubrir todos los servicios y las necesidades que necesita la comunidad. Entonces, lo importante es colaborar. Y la oportunidad siempre ha valorado las colaboraciones con muchísimas organizaciones, no solamente con las escuelas, que es nuestros principales colaboradores, con las universidades, con la Cruz Roja, la Universidad de Minnesota, diferentes departamentos de la Universidad de Minnesota también. Entonces, y no olvidemos las comunidades de fe también. Las comunidades de fe, las iglesias, como mencionaste anteriormente también, las bibliotecas, el departamento de recreaciones y los parques. Se trata de ir y colaborar con todos esos sistemas que trabajan con nuestra comunidad. Porque entre más recursos tengamos que ofrecerles y accesos tengan la comunidad, es mejor para ellos y para nosotros también, para la comunidad. Cuando dices también de colaborar, también me parece que es importante realzar, ¿no? De que como no lo podemos hacer todo juntos, es mejor hacer algo específico, un enfoque específico y hacerlo muy bien y colaborar con los demás para referirlos a los otros servicios que no queremos nosotros o que no podemos ofrecer porque no lo podemos abarcar todo. Uno de ellos es el de trabajos, de empleo, ¿no? Uno de esos. La otra, por ejemplo, sería dependencia química.
nos consultan mucho acerca de eso. Nosotros no tenemos la especialidad, sencillamente los enviamos a diferentes lugares. Claro. O, por ejemplo, embarazo temprano de las menores de edad, también lo referimos a otro lugar. Ya. Entonces, hablamos un poco ya del objetivo general del programa, hablamos sobre algunos de los temas específicos que cubre el programa, el programa que está directamente conectado, que es el programa de la educación temprana, hablamos de colaboraciones. Ahora, con referente también, quiénes son elegibles, cualquiera persona puede venir, ¿verdad? Sí, nosotros no tenemos ningún problema. Tengo padres que son desde muy jóvenes, de 17 años, hasta señoras que ya son abuelitas y tienen 70 y algo. O sea que la edad no importa. Y si no son padres, pero quieren ser padres, también están bienvenidos. Claro que están bienvenidos adultos, tenemos un buen grupo de adultos. Y no hay ningún costo para la participación. Ninguno, ninguno. Entonces, solo Liliana, compromiso. Compromiso de atender, de estar ahí presente, porque entre más clases atienden, mejor el impacto que va a tener, ¿verdad? Bueno, si las personas quieren, que nos están escuchando, quieren participar porque dicen, ¡ay, qué bueno que hay este servicio para la comunidad! Este es un recurso que no puedo desaprovechar. ¿A dónde pueden llamarte? Ellos pueden llamar directamente a las oficinas de la oportunidad. ¿Y el número de teléfono? 612-872-6165. ¿Y la extensión? Y la extensión es 120. 120. Entonces, nuevamente, y aparece en sus pantallas 612-872-6165 y la extensión específicamente de Liliana es 120. O si no, también pueden comunicarse al email. O sea, yo sé que no muchas personas en nuestra comunidad usan el internet, pero muchos jóvenes sí lo usan. Muchos jóvenes sí lo usan para el programa de jóvenes, ¿verdad? Ajá, entonces el email es lilianac, o sea, una C como casa, @oportunidad.org. Perfecto. lilianac@oportunidad.org. Excelente. Perfecto. Ahora, ya hablamos un poquito o suficiente por el momento sobre el programa de padres y los diferentes componentes. Ahora, hablemos un poquito sobre ti, Liliana. Ok. Liliana, ¿de dónde vienes y cuánto hace que estás aquí? Bueno, yo soy colombiana. Yo también. Soy de Bogotá. Soy de Cartagena. Ay. Dos mundos diferentes, pero somos colombianas. Ok. Pero del mismo país. Sí. Estoy aquí desde el 2005. Ok. Yo empecé en las non-profits desde antes de venir acá. O sea, empezaste a trabajar con las agencias sin ánimo de lucro desde antes de venir aquí. ¿Okay? Exacto, sí, a veces las palabras se salen en inglés. Y empecé con una organización que era para el medio ambiente. Ajá. Yo editaba las propuestas para grant. Uh-huh. También trabajé con mi universidad. ¿Cuál es la universidad? Yo estudié en la Universidad del Rosario. O sea, en Colombia. En Colombia, okay. En Colombia. Aquí, y ya cuando yo vine acá, yo gané una beca para estudiar organización comunitaria, desarrollo comunitario en la Universidad Metropolitana en San Pablo. Claro. Y luego seguí mi segunda maestría, olvidé una maestría, hice una maestría en Colombia sobre análisis internacional y acá hice otra maestría sobre administración pública. Ok, entonces vamos a repasar eso nuevamente. ¿Tienes un background, como se dice, o un historial extensivo en tu educación? Entonces, ¿estudiaste en Colombia? Estudié ciencia política y gobierno en Colombia. Ok. Hice una maestría de análisis internacional en la Academia Diplomática. ¿En Colombia? En Colombia. Luego vine a Estados Unidos, gané una beca, hice una especialización en desarrollo comunitario. Uh-huh. Y luego hice una maestría en administración pública. Excelente, mucha educación. Y ya veo cómo, porque trabajas en diferentes áreas, porque tienes tienes experiencia y educación en diferentes áreas. Ahora, aparte de la oportunidad, ¿en qué otras organizaciones estás involucrada para ayudar a la comunidad latina? Bueno, he tomado diferentes entrenamientos en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre monitoreo de programas sociales. Y todo esto me ha llevado a colaborar. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, pude ser el
chair del Latino Advisory Committee para la ciudad de Minneapolis. Excelente. Entonces me gustaba mucho participar y ayudar en los diferentes temas y discutir. Y yo estuve involucrada en eso como por 5 años y sé de qué se trata. Es un grupo bastante, bastante importante para nuestra comunidad latina. Ahorita estoy, soy el Program Chair de la Asociación de Naciones Unidas. Como le dices, las Naciones Unidas, United Nations en inglés. Muchas Exacto. personas lo conocen más en inglés que en español. Es verdad. Excelente, excelente. Y pues también tengo algunos otros proyectos que van basados en mi interés. Uno es para la educación temprana de la niñez. Entonces, trabajo como siguiendo una iniciativa para que den más fondos para la educación temprana con una organización que se llama Think Small, piensa pequeño. Y también trabajo con una organización que se llama Clearway para que prevenir el consumo del tabaco, del cigarrillo comercial. De hecho, estuvimos detrás de que subieran un poquito el precio de los cigarrillos para, pues, no, pues, digamos, no tanto para las personas que fuman ahora, pero sí para los que para quieren prevenir, empezar, prevenir. Si es más prevención. Bueno, no sé qué tan controversial sea bastante, con los fumadores. Sí. Ahora, tuvimos un programa en el pasado, Liliana, hace unos 2, 3 años con esa organización precisamente, Killer Way, en este programa, así que tenemos una idea bastante clara de lo que ellos hacen. Es muy buena esa organización y ha tenido muchos logros. Entonces, por lo que veo, estás bastante involucrada con diferentes proyectos e iniciativas. Una de ellas que hablamos inicialmente en el programa es de los jóvenes profesionales. Y esa es una iniciativa que tú trajiste, que tenías ese deseo, tanto a nivel personal y profesional, y que has podido implementarlo ahora que llegaste a la oportunidad. Háblanos un poquito sobre los jóvenes profesionales. Mira, todo empezó porque cuando yo llegué acá me di cuenta de la situación de los inmigrantes. Me di cuenta que bastante era la parte de no planear. Desde no planear de cuando usted sale de su bachillerato o preparatoria, luego al college, y luego pues por eso no conseguían trabajo. Entonces así eso pasaba, que eso seguía pasando y la comunidad latina como que no avanzaba en la pirámide social. Entonces eso me preocupó mucho. Quise implementar ese programa en otras organizaciones. No me fue posible hasta que llegué a la oportunidad. Qué bueno. En la oportunidad, valga decir, sí, valga la redundancia, tuve la oportunidad de sentarme y planear el programa desde decir a los muchachos qué tan importantes son sus calificaciones en la escuela, cómo aplicar a una beca escolar, cómo sacar su promedio, qué tal promedio debe tener, qué carrera escoger de acuerdo a sus habilidades y cómo hacer, o sea, presentarse a los trabajos, una aplicación, un resumen que le dicen acá, sí, y cómo presentar una entrevista, cómo hacer una carta de presentación, cover letter. Y pues yo, esperando que esto tenga mucho éxito, lo planeado es empezar en una comunidad de fe, en la Iglesia del Sagrado Corazón, con un grupo de jóvenes, luego ir a trabajar con jóvenes no solo latinos, pero también de diversas grupos étnicos, con el Minnesota Literacy Council. Perfecto. Y pues a ver cómo va. Claro, me parece extraordinaria la iniciativa porque, como lo has dicho, está la necesidad. Y una de las cosas que la oportunidad siempre ha hecho, por eso es que se te apoyó en ese proyecto, que ya tenías la visión, es que la oportunidad siempre ha visto qué programas son necesitados en la comunidad, no cuál nos va a dar el más dinero, cuál es la que está de moda en el momento, no, cuál es la necesidad que tiene la comunidad. Y de ahí, pues, en una manera muy responsable, mirar, ok, ¿cómo se debe desarrollar este programa? ¿Cuáles son los recursos que se necesitan? ¿Cuál es el servicio que se va a prestar? ¿Con quién vamos a colaborar para poder prestar ese servicio? Bueno, ya un poquito sobre ti, Liliana. Otra pregunta también coordinada con tu aspecto, con el aspecto personal y profesional. ¿Qué te motiva a ti hacer esta clase de trabajo? Porque tiene muchas áreas en que te podías enfocar, tiene muchos títulos universitarios y experiencias, pero ¿qué te motiva a ti estar en esta clase de trabajo o de esta clase de servicio a la comunidad? Responsabilidad social.
cuando tú tienes una carrera, tú decides qué hacer con tu vida. Entonces, unos deciden hacer dinero y les va muy bien. Otros deciden, yo me voy a dedicar a mi familia, voy a tener mi familia, y también les va bien. Pero otros miramos más como a la comunidad en su conjunto y cómo podemos vivir más en paz, tolerarnos más, salir adelante entre todos y cómo eso va a ser positivo. Y cómo, entonces yo estoy en esa parte, como en ese grupo. Yo también me di cuenta que yo fui muy privilegiada. Yo estudié en un buen colegio, una buena universidad, Dios gracias, mis papás me dieron todo. Pero desafortunadamente para la mayoría de latinos, no solo latinos, muchas otras comunidades, eso no es posible. Entonces yo vine acá y me di cuenta que era una necesidad y siempre he querido, yo digo, si yo me muero mañana, me muero contenta. No voy a tener nada en la cabeza que me quite la tranquilidad. Ese es un mensaje como bastante inspiracional y a propósito conectado a esta otra pregunta, porque es, créelo o no, se nos está acabando el tiempo. Te dije, ese tiempo pasa volando cuando estamos hablando, ¿no? Liliana, con todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje tú quisieras mandarle a nuestra comunidad latina, ya sea a los padres, los jóvenes o a toda la comunidad en general? ¿Qué mensaje quisieras mandarle tú a la comunidad? Bueno, el mensaje sería que traten de planear su vida. Esta de acá. Que traten de planear su vida, que a veces uno vive la vida solo al momento, pero hay que mirar un poquito más al futuro. Si usted no lo hace por usted, hágalo por sus hijos. Si usted planea su vida, siempre le va a ir mejor y va a encontrar puertas abiertas, pero tiene que mirar para adelante. Y ese es un mensaje bien bonito, Liliana, y específicamente hablando, como estamos hablando, en el área de la educación y de planear, ¿no? El programa que tenemos ahorita contigo va a seguir con una serie de programas que van a estar dedicados a la educación. Entonces, todo va a estar conectado, es como una cadena. Y vamos a tener a un invitado de la Universidad de Minnesota también, y vamos a tener a una invitada del Departamento de Educación. Así que sabemos que la educación es un aspecto importantísimo en nuestra comunidad latina. Liliana, se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer por todo lo que haces, por la oportunidad, ya eso a nivel mío, porque trabajas con nosotros, es una de nuestras compañeras de trabajo, pero también a nivel personal de todo el liderazgo y todo tu trabajo en la comunidad latina. Gracias, muchas gracias, Eloisa. Gracias nuevamente. Y a ustedes les espero la próxima semana con otra nueva programación y episodio de En Familia. Como les digo, les prometo que va a tener unos temas muy importantes que cubrir en el área de educación. Así que les espero la próxima semana en otro episodio de En Familia.